Hay otra pregunta. Pregunta, ¿qué señales nos da el mar para intuir? Pues no sé, en esta pregunta, por ejemplo, nos da un ejemplo que tú ya has comentado en tu vídeo, y es cuando vemos que las castañuelas se abren o se pegan al suelo, esto significa que va a entrar un depredador, que está entrando algún pescado, ¿no? Si hay otras señales que nos puedan indicar. No sé, yo recuerdo, hablando con Marino Ferrer, me hablaba de las cagadas de doradas, si eran más redondas o más planas, eran recientes o más antiguas, y bueno, si hay señales que nos pueden indicar presencia de pescado o de especies en concreto. Sí, hay señales. Lo que pasa es que ahora explicarlas que no me vienen a la cabeza, pero a veces pues basta tirar, a mí, sobre todo en una zona que conoces mucho, basta tirarte al agua para saber si ese día va a haber pescado o no, pues viendo la temperatura, la profundidad en la que está la termoclina, por ejemplo, la visibilidad del agua, si hay corriente o no hay corriente, tú ves los peces pequeños cómo actúan, claro que hay señales, lo que pasa es que eso tardas años en aprenderlas, tardas años no, muchos años, y los hay que no se dan ni cuenta de a veces de esas pequeñas señales. Pero sí que hay señales. Se había dicho dos, por ejemplo. Yo qué sé, yo ahora, por ejemplo, cuando salgo de pescar, yo ahora siempre pesco en el mismo sitio, en Formentor, en una punta, porque vivo allí, y yo siempre salgo en el mismo sitio, siempre voy a pescar en el mismo sitio. Entonces, antes de pescar detrás, hago dos o tres bajadas adelante, en dos o tres sitios que conozco, y viendo lo que veo en esos sitios, después voy detrás. Y seguro que voy detrás, paso adelante. ¿Por qué? Pues porque he visto que delante la termoclina está en 20 metros y yo está en 15 como detrás, y delante el agua está más limpia y hay menos corriente que lo que hay al otro lado. Y son pequeñas cosas que no se pueden explicar, que tú las intuyes y tú las ves. ¿Por qué cuando yo llego al fondo me voy por este lado de la roca y no voy por este? Pues no lo sé, son cosas que el instinto depredador que se lleva dentro, que no es una cosa que se pueda enseñar, es una cosa que se nace, que se aprende con los años de experiencia. Son cosas que no son de libro, no son... No, ¿por qué? Pues no lo sé, porque mi cabecita me ha dicho que tenía que ir por allí. No, es que no son cosas que no se pueden enseñar. Esto también depende de la zona de pesca. Claro. Por ejemplo, en el estrecho, si hay borriquetes en una zona, puedes intuir caimeros, ¿no? Sí. Si aquí en el Mediterráneo, si hay esparcidas cáscaras de almeja y mejillón masticadas encima de las piedras, puede significar que hay una entrada de dorados o de sargos. O sea, hay cosas que lo que estas se van viendo con el tiempo y la experiencia, ¿no? Los vientos también, ¿no? Depende de qué viento. También los vientos, la hora del día, la luna, si ha habido luna o no ha habido luna, si es llena o es menguante o es creciente. Pero todo esto cada uno tiene su teoría. Y al final nadie tiene razón. Hay una aplicación que se llama Hoy Pican. Y yo lo miro cada día. Digo, ¿van a picar hoy o no van a picar? Y yo creo que está puesto al revés. O sea, el día que tienen que lo pican, van a picar. Aquí cada uno tiene su historia y... Como el tráfico de los coches, ¿no? Sí. Tanto saben todos. Exactamente. O sea, eso... Hay tantas cosas que realmente... Haciendo... Es que mira, si lo supiéramos todo, ya no quedarían peces. Yo siempre que voy a pescar con alguien digo, mira, yo, uno que era muy listo, que sabía un montón, decía, yo solo sé que no sé nada. Ahora imagínate nosotros que somos cuatro tontos, que no tenemos ni puta idea, ¿qué podemos saber? No sabemos nada. Si lo supiéramos todos no quedarían peces. Por eso todos son especulaciones, y a uno le parece y a otro le parece otra cosa, depende. Pero hay muchas cosas que no se pueden explicar, no son explicables, no tienen explicación. Normalmente, una de las cosas que recuerdo que decía mi tío y mi padre, cuando hay luna llena, los peces están escondidos. Pues tiene su lógica, porque sí. De noche con luna comen, no sé qué, pero luego había días que había luna llena por la noche y los peces estaban por fuera. Y yo, ¿y qué? Ahora que me cuentas. No tiene una lógica, no siempre sigue el mismo patrón. Los biólogos dicen, cuando el agua está sucia porque hay muchos nutrientes, y los peces salen a comer, no sé qué. Y yo un día le dije a un biólogo, ¿tú eres pescado submarino? Y dice, sí. Y los días en los que está agua sucia, que hay esos hilos, que no se le corre un pez,
Es los días que pasa, eso no es nutriente, aquí dice, sí que es nutriente. Digo, ¿dónde están los peces? Ah, pues no lo sé. Pues, tú eres biólogo, tú has estudiado. Tú dices que con los nutrientes los peces salen, ¿dónde están? Bueno, sí, tienes razón. Digo, ¿qué me cuentas? Yo me acuerdo un día también que los barberols, sí, los herbiólogos, que fuimos, entró en la escala y habían todo el mundo cogía, ¿no? Y fuimos nosotros y no había ni uno. Y bueno, resulta que estaban en el hondo de tanto comer, estaban descansando en... Más abajo. Más abajo, ¿no? Claro. Son cosas que a veces... Que no sé, no sé, en aquel día, en aquella hora ha pasado algo y está diferente de todo, pero no tiene una explicación lógica. No es... El mar no es una ciencia cierta, siempre cambia. Es lo bonito, porque si tú fueras a pescar y siempre fuera igual, sería muy monótono. Y lo bonito es la curiosidad, el aprender, ahora he hecho esto, hoy no había, hoy he hecho esto otro, y me ha ido bien, no me ha ido bien. Eso es lo bonito de la pesca, que nunca te encuentras en la misma situación. Habrán matado miles de meros, pero nunca uno igual. De la misma manera, de la misma forma, siempre hay algo diferente. Y eso es lo bonito, la curiosidad.